gente vipera, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal Doblemente Food. Y en el día de hoy comenzamos la nueva serie Ronaldinho Modo Carrera. Un modo carrera en el que recrearemos la carrera de nada más y nada menos que Ronaldinho, el astro brasilero. Así que vamos a comenzar esta nueva serie modo carrera de un jugador. Vamos a pasar a crear próximamente a Ronaldinho, pero antes que nada vamos a ver los objetivos que tenemos planeados para esta serie. Vamos a intentar jugar en los clubes que jugó Ronaldinho. Vamos a intentar ganar los mismos o más títulos que ganó Ronaldinho con los diferentes clubes en los que jugó durante su carrera. Y vamos a hacer lo posible para que este modo carrera sea de agrado para todos y sea lo más parecido posible a la vida real, lo que fue la carrera de Ronaldinho. Así que sin más dilación, vamos a pasar con la creación de Ronaldinho. Acá está, acá como pueden ver, podemos ver que comienza la creación de este personaje. La verdad me tocó ver varios videos sobre cómo crearlo. Ya si quieren que suba, que muestre, perdón, cómo se crea el Ronaldinho para que ustedes lo puedan recrear también en su modo carrera o en clubes pro, que también se puede, me dicen en los comentarios acá abajo y yo les próximamente subo un tutorial sobre cómo crearlo. Así que acá vemos cómo de poco a poco va tomando forma este Ronaldinho, y les voy a poner por aquí también una foto cuando vaya tomando más forma de cómo era Ronaldinho en ese tiempo en Gremio, cuando comenzó allá por el año 1995. Vamos a ver, aquí está la foto en pantalla, vamos a ver cómo va tomando forma y se va apareciendo cada vez más. Y ahí está, miren la cara que va tomando Ronaldinho, se va apareciendo cada vez más. La verdad es que sí me quedó muy parecido. Y vamos a ver aquí un poquito con la música, con la cámara rápida, cómo va tomando forma. Les dejaré la foto aquí en la pantalla y ustedes ya dirán si se parece o no acá abajo en los comentarios. Nos vemos en un momento. Esta aquí en esta parte que podemos ver, vemos cómo se parece un montón la parte de los ojos, la nariz y de la boca. Sí se parece un montón, la verdad es que intenté ponerle el peinado más apropiado. De momento vamos a ir poniéndole así el pelo corto como comenzó en sus inicios, como lo tenía. Y mientras vaya evolucionando, mientras vaya cambiando de clubes, le vamos a ir cambiando el peinado a los pelos largos míticos con los tirantes que tenía en la cabeza. Ahí está, vamos a ponerlo de medio ofensivo. 1.80, 1.81, la verdad hay varias páginas que dicen cuánto medía, unos dicen que un centímetro más, otros que menos. Pongámosle 1.80 de MCO y acá vemos cómo cobra los tiros libres. Ya les digo, este estilo que se llama Samba, vamos a meter bastantes goles ojalá de tiro libre con Ronaldinho. Y ahí está, Samba es el más parecido la verdad que encontré al de Ronaldinho, yo creo que incluso que es el de él. Ahí miren cómo hace la carrera para pegarle. Y también el estilo de penal, no hay ninguno que se parezca mucho a cómo cobraba Ronaldinho, que la verdad cobraba bastante relajado. Y ahí está la celebración corriendo predeterminada, la típica Ronaldinho de torcer los dedos, la mano, ahí está, espectacular, va a quedar lo más parecido posible. Y de movimiento de finalización, de celebración personal, le voy a poner un baile, que la verdad es que siempre que pienso en Ronaldinho también se me viene a la cabeza la fiesta, los bailes, así que nada más y nada menos, espectacular esta celebración. Y ahí está, terminamos el jugador y vamos a ver un entrenamiento. Ahí está Ronaldinho en su primer entrenamiento, madre mía, cómo regatea, increíble, mírelo por favor cómo regatea. Ay Dios mío, pero qué le pasó a Ronaldinho, no ha pasado nada compañero, vuelve a empezar por favor. Ahí está, no pasó nada señoras y señores, olvidemos lo ocurrido. Y ahí sí, mire cómo regatea Ronaldinho, pasa entre la segunda flecha y está como corre, como juega la tercera flecha, sí, y sigue corriendo la flecha, la línea, perdón, no lo puede alcanzar Ronaldinho, da la vuelta, no te tienes que devolver compañero, ahí está cómo se frena y cómo sigue la flecha roja, no tiene oportunidad alguna contra este Ronaldinho. Y ahí está la penúltima flecha, va a cruzarla Ronaldinho, ahí está, no puede con él, la flecha roja no lo puede alcanzar y Ronaldinho termina el circuito, madre mía cómo regatea. Impresionante, aquí lo vemos un poquito en una faceta que no cumplía mucho la verdad, ahí en defensa, pero no, vemos que no lo hace nada mal ahí, permitiendo el fuera de juego, haciéndolo ahí con su compañero, increíble, esfuérzate más, dice ahí arriba, no nos interesa, no nos tenemos que esforzar en defensa, así que vamos a hacer lo que podamos, casi llegas,
Por favor, compañero, ayúdame. Arquero, ahí está. No, qué portero tan malo, la verdad. Y ahora los pases, mire qué pases, por favor. Ronaldinho, qué pases mete y no las llegó. La verdad es que no fue un pase bueno, pero increíble los entrenamientos de Ronaldinho para convertirse en el mejor. La verdad es que no creo que necesite entrenar. Es un jugador espectacular. Vaya golazo, por cierto. Y ahí está otro pase al área. A ver si remata el compañero y la tapa el portero. Bueno, no importa. Creo que es el último pase. 20 segundos. A ver si el compañero la logra meter. Ahí está, gol al ángulo. Y faltan 10 segundos, 14 segundos, perdón. Ahí está, el arquero la vuelve a tocar. Pero tenemos un bien hecho. Otro pase si la mete. Yo creo que es excelente. Ya están excelente. No importa, 5 segundos, último gol. A ver si el compañero lo logra hacer. Y gol, bueno, fue gol. Ahí está, termina el entrenamiento. Y vamos a ver qué es lo que sigue. Un poquito de tiro, Ronaldinho con su pierna derecha. La verdad es que está comenzando apenas. No tiene muchos atributos. Y iremos evolucionando con el pasar del tiempo. Ahí está, esfuérzate más. Dice, no le hemos pegado a la diana de momento. Si no sé, ahí, a ver, ahí ahora sí le pegamos. Y vamos a intentar tirarla al otro lado. A ver, en la próxima. A ver si podemos darle, ahí está. Si podemos darle al otro lado también. Con la izquierda, ahí está. Le damos a la diana con la izquierda. Manejo muy bien de las dos piernas por parte de Ronaldinho. Y en el palo no podía faltar, claro está. Y la última, a ver, excelente. Ya está, otra vez al palo. Ronaldinho, a ver, en la parte baja cómo define, ahí está. Se termina el entrenamiento, ahora sí vienen los tiros libres. La especialidad de la casa, Ronaldinho, el primer tiro libre bajo, ahí está, asegurando los puntos en la diana. Y aquí por encima de la barrera, vamos a ver, por favor, Ronaldinho, cómo le pega. Por favor, Dios mío, abajo el arquero no llega allá. Abajo, increíble. Vamos a ver este, arriba, por favor, tíralo arriba, otra vez abajo. Ese sí la tapa tal vez, pero es gol. No falla ningún tiro libre, pero madre mía, Ronaldinho, vamos a ver cómo le... No, bueno, pues sí falló, pues sí falla. A ver, que no pasó nada, como así que todavía Ronaldinho al otro lado, otra vez asegurando, ahí está. Impresionante, Ronaldinho, no ha fallado ninguno que yo he visto, no ha fallado ninguno. Ahí está, ese sí, qué golazo, niño. Qué golazo de Ronaldinho, aquí está. 16 segundos restantes, este también va para adentro, yo lo puedo asegurar, ahí está, qué golazo, 2000 puntos, espectacular, rozando el palo. Y otra vez Ronaldinho, el tiro libre, por favor, a la diana de arriba, Ronaldinho, imparable. En los próximos episodios lo veremos en la Copa Libertadores, en el debut con Gremio. Y ahí está, a un nuevo hombre, llega para reforzar a Gremio, la verdad es que muy buen refuerzo. Y aquí están los objetivos, mantén una calificación promedio de liga de 6.1 superior, crea 6 goles, ya sea participando en la jugada o marcando, mantén un porcentaje de pases. Y aquí está la presentación de Gremio. Ronaldinho está emocionado de brillar para su club y para su país. La verdad, vamos a brillar con el club y con el país. Y esa fue la presentación que nos dio Gremio. Y esperamos que sea Ronaldinho este modo carrera, que les haya gustado mucho este primer episodio. Y nos vemos en los próximos episodios que subiremos, que van a ser ya partidos. Va a ser muy épico los videos que vamos a subir. Así que dejen su buen like, sus comentarios acá abajo, suscríbanse a este canal para apoyarnos y nos vemos en el próximo video. Adiós.